¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Lunes! ¡Es lunes 28 de octubre! Y antes de amargarles la vida con las noticias del país y el mundo, quiero que disfrutemos algo chido. Y es que la chamaquita esta, que es amiga nuestra, que ha estado aquí con nosotros, Daniela Lipman, ¿se acuerdan? La pianista. Bueno, esta niña acaba de tocar antier en el Carnegie Hall de Nueva York. Y las crónicas anuncian que los del público la ovacionaron de pie varias veces a Daniela. Como ustedes no tienen tanta suerte, pues no van a ir al Carnegie Hall ni la van a ver a ella, sino me van a ver a mí y mi galería mañanera. ¡Órale! No tengo dinero. Esta obra que estamos presentando este lunes para ustedes, mis chamacos, se llama Lo Mismo, pero más austero. Miren, el Senado va a tener que aprobar dos minutas el día de hoy. Una de ellas, la de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, llevaría medidas de austeridad para el gobierno federal. Sí, 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 un parteaguas histórico. Los poderes legislativo y judicial, así como los organismos autónomos como el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos tendrán que ahorrarse el 5% en la partida de sueldos de mandos medios y superiores para el 2014. Tendrán que bajarle un 5% al gasto corriente que no tenga que ver con programas de atención a la población. Tampoco podrán comprar vehículos en los próximos dos años. Solo podrán hacerlo para prestar directamente servicios a ustedes, que son la población, para actividades de seguridad pública, seguridad nacional o para las actividades productivas. Y habrá restricciones para la autorización de bonos o percepciones que parezcan extraordinarias. Me cae que... ¿Eh? Gracias. ¿Quieres decirle gracias a los legisladores? ¡Ven! 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 Ahí está el micrófono. Gracias, señores legisladores. ¡Nivel cancha! ¡Puta, lo que hace el hambre, cabrón! Esos pasos son mínimos, pequeñísimos, ante la cascada de impuestos que le están cargando a los de siempre. Uno se preguntaría, si se van a ir un 5% contra los sueldos, pues ¿por qué no un 10, no? ¿O no? ¡Sí! ¡Órale! Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas. La siguiente obra se titula ¿Se quedan ustedes o nos vamos nosotros? El fin de semana hubo pláticas entre el gobierno de la ciudad y la CENTE para ver si los manifestantes pudieran hacer el favor de compactar su plantón, porque tienen al borde de la quiebra los negocios que están en los alrededores del Monumento a la Revolución. La reunión se dio, vamos a decir, en lo oscurito, como dicen los políticos, a puerta cerrada, en donde el gobierno capitalino, por medio de la Secretaría de Gobierno, pidió a la dirigencia de la CENTE que, si son tan amables de movilizarse, afectando lo menos posible la vida cotidiana de los capitalinos. Sí, sí, con una... Como unos caballeros, ¿no? Oye, a ver si es posible que tu manifestación... Pues sí, si fuera posible. O sea, tampoco es una... Sí, Sin ofensa. ¿Eh? Sin que suene ofensa. Sin que sea ofensa y con todo respeto. A ver cómo... Digo, si se pudiera no joder a los demás, digo... Si se pudiera, ¿no? O sea, la respuesta de la CENTE,
La respuesta de la gente, después de todo este protocolo de buena educación, de formas, la respuesta de la gente es que mañana martes le responden. ¡Ándale! Mañana martes le responden y en vía de mientras llega el martes, anunciaron que el miércoles, eso sí seguro, ya van a realizar otra movilización. Es decir, van a volver a desquiciar, muy respetuosamente, la vida de la ciudad y de todos ustedes, sus habitantes. Entonces, como lo que sobra es educación, pero lo que faltan son resultados, pues yo creo que nos vamos a ir organizando nosotros para ir a buscar otro lugar para vivir. Ya dijeron, hubo una propuesta de que se vaya el monumento a la madre y la propia madre dijo, tenga, cabrón. ¡Esos no son mis hijos! La madre dijo, esos no son mis hijos. Así dijo la madre. Allá en Sullivan. Allá en Sullivan. Hasta gastritis le dio a la madre. Y luego, todos los que están alrededor del monumento dijeron, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a iniciar una caminata. Una caminata, pues a lo mejor durará años. Y se le ocurrió a Ramiro, que es bien original y bien chispa, que donde encontremos un águila devorando un nopal, un águila devorando a una serpiente encima de un nopal, ahí podríamos fundar la Ciudad de México. ¡Qué buena idea! ¡Qué idiota! ¡Vamos los trasplantes de regreso! A ver si por lo menos encontramos un águila comiéndose una serpiente y no... ¡Órale! Juan Colorado me llamo y soy señores de Michoacán. Ya hasta los más salidores al mirarme mustio se van. Oigan, chamacos, esta obra tiene que ver con el regreso de Fausto al gobierno de Michoacán. Se llama Infausta Bienvenida. Y Michoacán otra vez sufre el embate de la violencia. El sábado por la noche y la madrugada del domingo fueron atacadas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, dejando a varios municipios en la oscuridad. Un grupo no identificado atacó las subestaciones de la CFE, que provocaron apagones en 14 municipios michoacanos. Además, incendiaron 4 gasolineras, 2 en Morelia, 1 en Apatzingán, otra en Tarímbaro. Hasta el momento, nadie ha reivindicado el ataque, aunque muchos tienen en mente de dónde provienen los atentados. ¿Quiénes creen que fueron? ¿Quiénes creen? Los Zetas. ¿Los Zetas? ¿Alguien más? La familia. ¿La familia? ¿Alguien más? Los Templarios. ¿Los Templarios? ¿Alguien más? ¿Eh? Los malos. ¡Ay, Danielito! ¡Tira de humo! Sí. Unas malas personas. Eso no se hace. ¡Órale! En este momento, chamacos, 6:39 p.m. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio, el mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale!